también los invitamos para el corte. Para el corte de Níspero. Brinca, brinca, brinca como el capito. Para todas las personas que gusten comprar los Nísperos. Mira. Ya se encuentran en la casa del psicólogo Juramoti Morales. Junto con las zanahorias. Ya acabando de cortar el níspero, nos vamos ya al corte de aguacate. Nos vamos a la huerta. Aquí nos están calando para ver si la hacemos para el corte. ¿Por qué no lo cortamos desde la raíz? Se lo va llevando. Mira. ¿No querían venir? No, yo no quiero venir, pero allá pues me van a... Es que lo de problema no le... La cosecha de este año estuvo muy buena. Ahí está el tío Chato en las alturas, el tío Chato rifándose en las alturas, como en los viejos tiempos, arriba del cajón. Por ahí pues todos se la cuentan que era jinete, pues. No sé si sea cierto. Este, deje veo acá. Otra preguntota, de pura casualidad, ¿no tendrán internet? Pero allá arriba, aquí no. Sí, no sé, no me lo pudieran pasar para transmitir un poquito. Allá está la clave. A ver, con permiso. Regálame una foto, ¿no? Por favor. Otra. Otra. Ahí está. Las tres. Ay, las tres. Ay, mira, no, no.
Aguas, aguas ahí con el vestido. Está lejos la iglesia. ¿Como aquí derecho? Okay. Si quieres, espérate, deja que salgan. Que salgan todos. Vamos más con el vestido. Perdonar y ayudar a los demás.
Padre, Espíritu Santo. Bienvenidos sean a la casa de Dios. Pasen, por favor. Del libro del profeta Jeremías. El Señor me habló así: antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía, antes de que tú nacieras yo te consagré y te destiné para ser profeta de las naciones. Yo respondí: Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. Y el Señor me respondió: no me digas que eres demasiado joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra del Señor. Entonces el Señor extendió su mano y me tocó la boca y me dijo: mira, pongo mis palabras en tu boca en este día, te doy autoridad
sobre las naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Hermanos, esta es la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En aquel tiempo, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos dejaron la barca a su padre. Con los trabajadores se fueron con Jesús. Esta es la palabra del Señor. Los que puedan hacerlo, siéntense un momento, por favor. Okay.
Así quédate. Otra vez. Volviendo para acá. Ponte ahí a mi diezmo para tomarte una con la Virgen. Déjame algo por aquí. Una, dos, eso. Ahí está. ¿Bien los chomelanes? Se llaman. Si pudiera mejor. Mejor allá afuera como la luz. La luz me hace. Me pone trampa. Pues sí, igual aquí. No hacen las misas juntas. Una, dos, tres,
Vente para acá, Ida. Vamos a ver acá con una tía que tenemos. ¿Se va a tomar fotos? ¿No te vas a tomar fotos aquí o ya en el salón? Sí, ok. Ahí. Esperen. Dame una fotita así como viene, ¿no? Así pues como venía. Pues no puedes tirar las cosas. Intentando para acá. Una, dos. Otra, otra. Una, dos. Un caballo, ¿eh? Bailarines. ¿Sí? ¿Tú bien? Ya vi una nueva idea cuando me case. ¿Eh? Ya vi una idea cuando me case, no lo va a traer el tractor, sino que la pluma. Ah, no.
¿Cómo en la pluma? Sí, en la pluma, arriba en la del... Sí, da. La novia atrás y el novio en la pluma. Sí, allá arriba en la pluma. No nos atravesamos. Con un garrote trozando rama. Sí, da. La que se atraviesa. Mira, y nos va a grabar. Ah. ¿Sí? Aquí está el número de una vez. Sí. No traje. No traje, pero igual, ahí en la página de Facebook, ahí está el número también. Es que las fiestas las transmitimos nomás. Es que así como esta pura película. Igual ahí también. Es un descuento. Sí. Y ahorita más voy a cargar. Ahí en la página los descarga ya. Ahí está. Y se viene en vivo, ahorita lo buscas. Ahorita si hay internet aquí, ahorita voy a transmitir también. ¿Sí hay? ¿O no hay internet? No. En modo. No, ahorita ya estuve. Sí, para transmitir. Mira, ya los tumbaron. Y una vez.
No alcancé a grabar eso. Bien, ahí quedó ese bonito tema clásico. Muchísimas gracias por sus aplausos. Gracias, gracias. ¡Gracias!
Thank you.
para tomar las salas, pero papi, vea. Saludos para ellos. A ver, saludos ahí para los contigo, vea. Saludos ahí para el peor y él, que está presente por ahí. Saludos para todos ellos, compadre. Seguimos avanzando. Ahí se ven, está. Un saludote, un saludote. Saludos para el compa Lucha, vamos a ver la compa, chupa Lena, saludos para el viejito, y para el chivo también, ahorita nos saludamos a su padre, y para el negro, Andrés, y dice que se llama su llega. Thank you.
Se van a aventar por arriba.
sueño cuando le pregunta que dijera sus causales. Mi mujer no me conviene, no hacerme los amores. Para toda la raza que está bailando en la sesión,
la pechibona, por ahí para todas las ensaladas del cambio. Para todos ellos, esto es Mágico Smartice. Ándale por ahí, por el tío Dieguito, que anda bien contento. A la tía Mago, saluditos para ustedes. Saludos para todos los de San Ángel de la Escondida, por el mesón de San Ángel, San Bucapio. Muchas gracias por la invitación, compañerito. Seguimos nosotros para la gente del Copán también, de Siracua. Al compadre. Mandamos también saludos a toda la bonita gente de Sevina, Michoacán, compadre, como chingados de que no. Saludos hasta allá y los invitamos también a que nos sigan por ahí en las redes sociales. Como Mágicos Van, oiga, para que se den cuenta de todo lo que hacemos con cariño para ustedes. Por lo tanto, avanzamos, se llama la Pechugona. Y el chile bonito, mi compa negro. Y marca mi compa. Con mucho cariño, porque a las suegras se le quiere con paraicito.
Saludando al ingeniero de audio y a todos, está mi compañero
pura crema y nata, compadre, de Cruz de Ambato, Michoacán. ¡Hala, viejo! ¡Haz algo, haz algo! Ese es el peligro que le pones a Cristóbal, a la encarra, güey. Motivos para ir con el compa Paco, con mucho gusto, como chingón de que hombre. Se ve bien nuevo, ¿no? ¡Con mi compa, hombre! ¡Ándale, pues, compadre! ¡Suéltese, suéltese, macizo! ¡Que mueve la panza, compadre! ¡Ándale, pues! ¡Pasamos, pasamos! ¡Y bájale, bájale, mi compa Alexis! Por favor, viejito, y dice que se nomás un menos. ¡Saludcita, saludcita! ¡Para toda la raza pisteadora! ¡Ánimo pues, mi compa negro! ¡Para la negra, la negra! Para la gente que está pisando con mucho también, mi compa Luisito, para la quinceañera. ¡Saludos a la quinceañera también, a Paule! Para la familia de la quinceañera, seguimos avanzando con más música para todos ustedes. ¡Avanzamos, avanzamos con más música! ¡Eso dice! ¡Suena! ¡En la voz del compa Bonnie! ¡Suena! 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 Thank you.
entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Thank you.
Thank you.
para las chambelanes y la quinceañera. Esta noche es fuerte los aplausos para ellos. Seguimos con el programa, más de lo que tiene preparado la quinceañera para ustedes. Andrés, van a llevar por ahí a cabo los chambelanes que se llegan.
y su madre viene por ahí, el brindis, el brindis, por favor. Mientras tanto, una camioneta que está estorbando por ahí en un portón de madera, si pueden moverla, por favor. Thank you.
estar el día de hoy con todos ustedes. Seguimos con más del programa que tiene preparada la quinceañera para todos ustedes.
medirle bien. Es que no me traje el metro para medirle bien. Vamos a tener la presencia de los parejas de Peñeja, Juanita Ruiz y acompañante. Madera de Peñeja, Juanita Ruiz y acompañante. Al centro de la mesa, por favor. Madera de Peñeja. Alejandra Molinero y acompañante también, Marlita de Cocina, Alejandra Molinero y acompañante.
gente del destino y acompañando la noche de la pizza. Gracias.
terminamos, un fuerte aplauso para ella, mamá, salud, que ella también va a pasar por su rosa. Y el aplauso también bien fuerte que se escuche. Vamos a regalarle fuerte el aplauso a ella. La tercera persona es Ariel Mocundo, también para que pase por favor a recibir su rosa de parte de la quinceañera Ariel Mocundo. Que pasa por ahí. Fuerte el aplauso también para ella. Fuerte el aplauso que se escuche. Son de las personas que ella considera muy importantes. La cuarta, Margarita, también con paso para ir a recibir su rosa. Margarita, por favor, a recibir su rosa con la quinceañera. Fuerte el aplauso también para ella. Son de las personas a las que ella le va a regalar esa rosa importante, simbólica. Debo decir también que pase tarde a Arévalos, por favor. Y fuerte el aplauso para ella, Carmen Arévalos, que pase a recibir su rosa con la quinceañera. Si está por ahí, Carmen Arévalos, por favor, para que pase a recibir su rosa. De parte de la quinceañera, muchas gracias por todo el apoyo que brinda. Siga arriba. Ahora ya no. Vamos a pedirle también la presencia de Jesús López para que pase a recibir también su rosa. Jesús López. Y el aplauso también para él, con mucho cariño, por favor. El aplauso para Jesús López, que va a pasar a recibir su rosa ahí de parte de la quinceañera. Alguien en representación
de ella, de él. Se llama abuelito Miguel, que también lo tiene con mucho cariño y se quiere regalar esa rosa a algún familiar que pase en representación del abuelito Miguel, para que pase por favor a recibir la rosa simbólica, que con mucho cariño se le quiere regalar a ella. Y bueno, regalémosle también un fuerte aplauso para que le llegue donde quiera que esté y que también lo recibimos por allá en el cielo donde la de Corea con un Diosito, ¿verdad? Entonces, fuerte aplauso para ellos. Y también me quiere regalar otra rosa a otra persona también importante, a la abuelita Petra, que también está con nosotros. Al igual, si puede pasar alguien, por favor, la quinceañera dará mucha alegría y mucha emoción regalar esas rosas a personas que lamentablemente pudieran estar con nosotros, pero si puede pasar alguien en representación de ellos, por favor, esa emoción que la quinceañera tiene. Vamos a regalarle un aplauso a la quinceañera, que se vea y que se vea que está animada y que se vea que subiese, que esas personas que lamentablemente no están con ella en cuerpo, pero están en alma, espíritu y corazón, y que siempre la lleve por ahí presentes en su mente y en su corazón para que no las olvide nunca. Dale, vamos a darle fuerte el aplauso para la quinceañera que acaba de regalar esas 15 rosas hermosas para todos ellos. Bueno, y vamos a pedirle a la quinceañera que se espere por ahí, porque llegó la hora de la sorpresa, llegó la hora de la verdad, porque en este momento va a pasar la madrina de regalo sorpresa a regalarle las llaves de un automóvil último modelo. No se crea, es una sorpresa espectacular para la quinceañera, así que le pedimos a la madrina de regalo sorpresa que pase al centro de la pista, por favor, y vamos a recibirla con un fuerte aplauso, por favor, a la madrina de regalo sorpresa. Eso. ¿Dónde está la madrina de regalo sorpresa que nos ha pasado? A ver, por ahí está. ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! Ahora, uno de cada lado, por favor. Y el aplauso, muchachos, el aplauso para ver. Y música de suspenso, DJ. Está dejando abajo, está dejando abajo. Que lo destape. Vamos a ver qué es, vamos a ver qué es. Suspenso, suspenso. Ah. Que nos enseñen, que nos enseñen. El aplauso para la tarea de la sorpresa. Qué bonito, qué bonito. Eso, el aplauso para él, con mucho cariño de parte de la quinceañera y de parte de todos los familiares, para él y para ella. Eso, y la foto, pónganse para la foto del rebote, por favor, para ti, su regalo sorpresa. Pónganse, por favor, por ahí, por la foto, porque son más exactos. Sacando por ahí las mejores imágenes. Si se puede poner ahí la foto, por favor, pónganse para la foto, por su regalo. A todos los que pasaron y que les dieron foto, por favor, pónganse por ahí en el centro y en frente, o un círculo, por favor, porque vamos a llevar a cabo el brindis en este momento, por favor, a todas las personas que les dieron las tomas, a todas las personas que les dieron fotos, por favor, se van a hacer un círculo, porque vamos a llevar a cabo el brindis, el tradicional brindis, así es que, muchachos, voy a irse preparando por ahí. Y a todas las personas también que quieran brindar por ahí desde sus lugares, pueden ir acompañando a la quinceañera, porque es el momento de ir preparando la bebida, la copa, la cerveza, el tequila, refresco, el estado que tengan por ahí en la mano. A los papás también, a los padrinos de delegación, también por ahí acompañan, por favor. A los papás de la quinceañera por ahí, váyanse poniendo ese comandante, por favor. Porque vamos a llevar a cabo la tradicional brindis. A ver si lo pueden apoyar por las bebidas para las copas de la quinceañera, por favor. A los que puedan, por favor, apoyarnos por ahí llenándole las copas de padrinos, ya sea de agua, ya sea de cerveza, de agua, por favor, que puedan ayudarnos, por favor, ahí. Thank you.
día mágico y especial. Si pueden todos los padrinos, a los que les digo, pongas por favor, ir haciendo un círculo, por favor, ahí a un lado de la quinceañera, por favor, como se les diera pompas, por favor. Padrinas, padrinos, que quieran por ahí, que vayan, que pasen, por favor, para que les vayan siguiendo. Y a todos los familiares y amigos que están ahí en la mesa, los ayudaré mucho, agarrando sus cervezas, su refresco, lo que tengan por ahí en la mano para llevar a cabo el brindis y brindar por esa felicidad, por la quinceañera, por esa alegría que el día de hoy tiene al cumplir sus 15 primaveras, convertirse de niña a toda una mujer, a toda una señorita. Así es que ya estamos por ahí casi listos para llevar a cabo el tradicional brindis. Ustedes nos hacen presente cuando ya se dice por ahí, nada de mal, se le necesita el almuerzo a escala, pero algo no va a dar. Cuando ya se dice, nos hace por favor la seña para llevar a cabo el ya tradicional brindis. El chamelán principal también que está por ahí enfrente, muchachos, por favor. Al chamelán principal que sea al lado de la quinceañera. Si se puede hacer un poquito más atrás de la quinceañera, por favor, ahí para cerrar el círculo. Cerrar los círculos, se puede hacer un poquito para atrás. Óyeme, como ella quiera ahí, ¿sabe? Entonces, bueno, ya se han visto los amigos, compañeros, familiares. A todas las personas que se pueden parar, poner de pie, por favor, para llevar a cabo este tradicional brindis. Brindar por esta felicidad de esta quinceañera, de toda su familia, que ha hecho un gran esfuerzo porque ella tenga este evento, tenga su fiesta. A todos los amigos, familiares, que la han acompañado en toda su trayectoria, en toda su vida, para que siga cosechando muchos éxitos, siga teniendo mucha salud, mucho bienestar, y para que esta noche sea inolvidable, ¿sale? Por eso vamos a brindar a la puerta de tres y levantamos las copas y decimos a la puerta de tres, a la una, a las dos y a las tres, ¡salud! Y el aplauso fuerte para ella, los padrinos y todos los familiares.
Thank you.
Seguimos avanzando.